Tiempo ya para los en deportes, partido vital para la cultural el domingo ante la balonpédémica linense, el equipo que ahora mismo marca la zona de descenso a seis puntos de los leoneses y los de Docampo con una sola victoria en 12 jornadas y la baja de última hora de Kevin Presa. Y mañana será un día histórico para el atletismo. Por primera vez en León, las nuevas pistas de la universidad acogerán una jornada de la Liga Iberdrola, la máxima categoría, la división de honor con el sprint femenino como anfitrión ante equipos de Ferrol, de Jaén y el potente Playas de Castellón. Rectificado Soto ha patrocinado el sumario. Una sola victoria en 12 jornadas obliga a la cultural a romper el maleficio en casa en los últimos encuentros el domingo ante la balompédica linense equipo que además estrena entrenador. Volver a ganar en casa tras el último disgustó a la afición culturalista y alejar los fantasmas y la zona de peligro ahora a seis puntos... Es el guión del cuadro leonés ante el y calinense ahora en descenso y con cambio de entrenador esta semana. Sería muy importante también pues, eh, tener ese respiro de, de también volver a la victoria eh, que, que la necesitamos y, y bueno, eh, con ganas de, de que llegue el fin de y que se hagan las cosas como deseamos. A su paso por la 8, Jesús Álvarez reconoce que ha notado más presión al cambiar Calahorra por el León pero sobre todo por la caída del equipo que pasó de soñar en la primera vuelta con el playoff a pelear ahora por la permanencia. La situación que nos encontramos no es la más, eh, no es la más adecuada y la que deseásemos, pero bueno, eh, al final forma parte del fútbol y, y presión vas a tener en cualquier sitio. La cita ante la balona el domingo en el reino desde las 12 del mediodía. Un partido en el que podrás, no podrá estar, Kevin Presa lo ha confirmado hoy el entrenador Eduardo Docampo en la previa. Ha hablado de la importancia de este partido, de la falta de gol de la mayoría de los jugadores y también ha enviado un recado a los aficionados que solo apoyan cuando el equipo gana. Intentar ganar los partidos porque hace tiempo que, que ganamos pocos y ya tenemos ganas de ganarlos. Si el resultado si es contra el. el la, la balompédica del Inense nos pondríamos a, a X puntos, les dejamos atrás y podría ser que para no pasar apuros, porque evidentemente si, si, si sigues sin conseguir puntos y los de abajo consiguen puntos eh, se acercan y si ganas eh, los dejas abajo. Pero el objetivo es sumar, sumar, sumar cada partido y luego ver qué es lo que la, de, la clasificación de para Claro <laughs> que sucede Joder, es que son futbolistas que tienen que aportar eh, gol y lo han aportado. Entonces, todos sabemos que, yo qué sé, nombrar a Blesa porque, pues, pues bueno, pues, eh, un chico que tiene un disparo bueno y no ha metido a Solís que ha metido a Kevin que suele golpear bien, no ha metido. Bueno, yo creo que tenéis que entender que nadie se tira piedras a su propio tejado. Entonces, elijo siempre a los. Eh, futbolistas que creo que están en mejor condiciones y si yo pensara que esos jugadores que nombras a pesar de que, que, de que están haciendo un trabajo para mí muy bueno y de los que parece que solo trabajan bien los que los que juegan el domingo y no están trabajando bien absolutamente todos los miembros de la plantilla un aficionado eh, no debería dejar de ser más o menos aficionado en función de 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 los resultados evidentemente a todo el mundo no le gusta que gane nuestro equipo, pero pero si eres un aficionado es tu tu labor es animar que el jugador esté a gusto, que esté darle ese plus de 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 juego, que eso solo da el aficionado indudablemente voy a para el balomano, partido también eh, trascendente para la de Mar dentro de la escalada, dentro del objetivo de estar en Europa. Llega además Puente Genil eh, con eh, este equipo de Córdoba, perdió el conjunto de cadenas en la primera vuelta. Santa Cruz, Ferraya y Forjados les ofrece la previa del partido de la de Mar. Una vez pasado el trago amargo del polémico sorteo de la Copa del Rey... ...Ademar buscará en liga los dos puntos el domingo ante Puente Genil. El cuadro cordobés está justo por delante en la tabla... ...también con 26 puntos y es especialmente fuerte en su pista... ...donde ya cayeron esta temporada los de cadenas en la primera vuelta. El Puente Genil al final es un, es un equipo que, que dentro de casa... ...yo creo que todas las temporadas consigue muchos puntos... ...es una pista muy complicada... ...por suerte nos la hemos quitado por desgracia perdimos allí pero pero bueno ahora toca jugar en casa contra ellos que yo creo que al final todos los partidos que tengamos en casa siempre es algo positivo para para ver si podemos dar una alegría a la afición que al final pues desde el primer día hasta el último no, nos está apoyando y en el apartado individual David Fernández sabe que tiene que aportar más goles y confía en mantener la línea mostrada en la victoria en Huesca lo que todos queremos yo creo en el plano individual es aportar lo máximo posible para poder ayudar al equipo eh, ...todo lo que podamos y en cómputo global... ...pues al final se consiguen los dos puntos... ...pues al final es, es muy positivo". La cita en el Palacio, Ademar Puente Genil... ...este domingo desde las seis de la tarde. Volvemos al fútbol también con la última hora... ...de la Sociedad Deportiva Ponfradina... ...en segunda división, ese partido importante... ...mañana en Burgos en el plantillo... ...en el debut de Juanfran García... ...en el banquillo berciano. tercer entrenador... Esta temporada y esa difícil papeleta por delante, remontar los seis goles de desventaja con la zona de permanencia en las siete jornadas que restan. Juan Fran tiene experiencia en este tipo de situaciones, lo logró en 2019 salvar al Club Deportivo Lugo del descenso. Lo veíamos en nuestra portada hablando de atletismo, mañana es un día histórico, las ansiadas pistas de la Universidad de Ocho Calles permiten acoger por primera vez al sprint como local, hasta ahora competía en otras ciudades y va a ser en la primera jornada de la Liga Iberdrola de División de Honor ante equipos del potencial del Playas de Castellón. Teníamos muchas, muchas ganas y, y vamos, qué mejor estreno que con una jornada de alto nivel aquí en León, para que todo el mundo pueda disfrutar de, del equipo y, y que conozcan y puedan vivir en, en directo pues el, el máximo atletismo que, que es donde está el el club en este momento. Al final para nosotras yo creo que es un premio eh, porque lo hacemos en casa, ha costado mucho tener una pista de ocho calles y aparte después de todo el trabajo que hemos hecho, estar en división de honor y aguantar año tras año ahí pues ha sido bastante complicado pero seguimos ahí y es por algo. Nos ha tocado un plantel de lo mejorcito, el playa de Castellón que es el, el, el mejor equipo del atletismo femenino. ...el Unicaja, que tiene un equipazo... ...y bueno, y el Villaferrol... ...pues que se ha reforzado mucho... ...así que nos va a tocar pelear duro. Tenemos ganas de probarla en competición... ...porque al final, entrenamos allí... ...pero hasta que no coges y... ...sacas lo máximo de ti en ese momento... ...y, y disfrutas de... ...de competir y todo aquello con gente... ...y las gradas que también se van a notar mucho... ...porque son muy grandes. Y nuestra ilusión es eh, intentar por, por fin meternos en... ...de los 16 equipos en la... En la final A, que es la que lucha por el título, porque el año pasado eh, quedamos los novenos de, de, de todos los equipos de España, pero queremos quedar entre los ocho primeros, eh, ese sería nuestro gran objetivo. Y hablamos de la ex gimnasta Carolina Rodríguez, que recibirá el premio Castilla y León el próximo viernes, una oportunidad con la que hemos repasado su brillante carrera y también su vida actual. La verdad es que es un premio que no me esperaba para nada, porque después de haber estado en activo tanto tiempo y haber pasado tanto tiempo después de estar en activo, pues al final han pasado siete años realmente de la alta competición desde que lo dejé. Y el día que me llamaron es que fue una, fue una ilusión, porque no te lo esperas y de repente es como, wow, reconocimiento a toda tu trayectoria. Y yo, la verdad es que no le puedo pedir más a la vida. Pues en la próxima semana conoceremos eh, completas las manifestaciones en esta entrevista de Carolina con la 8. Nosotros aquí nos despedimos el lunes más deporte. Feliz fin de semana amigos. Adiós.